Caosa, Centro de Aceros de Occidente, presenta. ¡Hágala! Bueno, pues seguimos mientras Mayra y Mauro Cejas siguen platicando. El niño y Aldo siguen ahí en el futbolito muy picados. Bueno, pues están pegándole sabroso. Nosotros estamos de regreso aquí en este programa de La Patada y en el bloque Caosa con nuestros amigos de Centro de Aceros de Occidente. Pues qué mejor que presentarles lo que hace el Mauro. Mauro Hernández, ¿dónde se metió? Por cierto, ya viene su fiesta, su Mauro Toma a ser el próximo sábado. Ah, se la va a pasar muy bien después de su cumpleaños. Y el Mauro se fue al Estadio Jalisco y por supuesto ahí no anduvo por el palco de Caosa, que siempre atiende muy bien a todos sus ganadores y a todos sus invitados. Ahora estuvo en la tribuna, pero en el partido de Leones Negros. Chequen. Bien, amigos de La Patada, una vez más. El ambiente futbolero tiene que vivir aquí. Qué mejor que el colorcito, qué mejor que un lugar que a todos nos encanta, el Estadio Jalisco. Aquí nada de... Oh, 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 oh. El palco vale 5 millones de dólares. Mi papá, Bergeri, Bergeri. No, hombre, por favor, hombre, aquí. Miren nomás, la chorcha, padre, a gusto. Hoy, viendo un partido de los Leones Negros, donde están enfrentando a la Orizaba. En ese momento van 0-0. Y todos los estudiantes de la Universidad de Guadalajara por acá. ¿Cuál es tu nombre, compadrito? Omar. Omar, ¿qué estudias tú? Derecho. Derecho. Sí. Bueno, te vimos de chueco, por eso te preguntamos. ¿Y tú, compadre? También, abogado. Y la pura grilla, ¿no? Abuelita. Para mi gusto están jugando mejor. Además, Cepeda, ¿sí? ¿Está bien Cepeda o no? Pero sí, eso... sí, pues él es el que metió los 6 goles, ¿no? Sí, pero Cepeda jamás fue centro delantero. Cepeda es para estar metiendo pases e incorporarse al centro. ¿Cómo te vas a dirigir tú mejor? Porque no me deja. Yo encantado, mi hermano, yo encantado. Ahora sí, sigan disfrutando de la fiestezota, ¿eh? Sale. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene... ¿Cuántos tiene? 6. O sea, ni sabe cuántos años tiene. ¿Y es su hijo? 6 años. ¿Y a los cuántos la tuviste? ¿A los 3? A los 3, exactamente. ¿Ustedes son, están casados ya? No, ¿ustedes? No, ¿cómo? ¿Qué son, novios? ¿No? ¿Hermanos? ¿Qué son? Amigos, amigos. Pero si sí quieres con ella. ¿Tú quieres con él? ¡Mira, se puso roja! Vamos a ver cómo sigue. ¡El ambiente! ¡No se desconecten ahí! ¡Cómo le, carnales! ¡Arriba, Leones! ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¡Leones Negros! ¡Arriba, Leones! ¡Arriba, Leones! ¡Arriba, Leones! ¡Ven una porra, venga, una! ¡Dos, tres! ¡A la vivo! ¡A la vivo! ¡A la sin bomba! ¡Leones! Bueno, gran ambiente, como ven, es una metazo, si uno ya no puede ni platicar. A ver si quiere que le digan vuelta, vuelta. ¡Vuelta! 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 ¡Venga, vuelta! ¡Vuelta! 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 Bueno, como ya se dieron cuenta, los mejores ambientes no es el del Atlas, no es el de los estudiantes tecos, no es el ambiente de las Chivas, es el ambiente de los Leones Negros. ¡Qué ambientazo! Un ambientazo sensacional. Donde uno se puede divertir, se la puede pasar increíble. Véngase por acá. ¡Haga ver! ¿Qué vale? No, no le compró. ¿Por qué no le compró la de los Leones Negros? Porque le fascinan las Chivas y ama el fútbol. ¿Ama el fútbol?
perfecto. Voy por acá. A ver si, lo que sí, vienen a este partido muchos chavos, muchos jóvenes, que es lo más padre, ¿no? Es un gran ambiente. Vean la cantidad de gente que hay allá arriba. Es un ambiente sensacional. La verdad es un ambientazo. Es un ambientazo que se vive por acá. Hola, compadre, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien, Daisy. Daisy, ¿cómo ves el partido? Muy bien, muy entretenido. ¿En dónde estudias? ¿En la prepa o dónde estás? En la prepa. ¿Cuál? En el Anáhuac. Ah, ¿tú eres de la UDG? No. ¿Qué haces aquí? Me gusta el ambiente. Ah. A ver, ¿cómo? Merito, a ti te gusta el Bueno, Merito, a ti te gusta el a ver, ¿cómo se llama la güera? Leslie. Y ya que lleven los colores de los Leones desde un principio, ¿verdad? Ah, güey. Como debe ser. Así es. ¿Cómo? Eso. ¿Qué sí es? ¿Cómo va a ser si tiene una hija? ¿Cómo le va a ser? Que no te digan así. No, no, no es. Dale. Ahora continuamos. Con más. No, estos ambientes están sensacionales. Bueno, vamos a ir con más en la patada para que no se desconecten, porque hay más cosas aquí desde el Estadio Jalisco. Ya ven, la verdad vale la pena darse una vuelta al Estadio Jalisco cuando jueguen los Leones Negros, porque se pone muy buen ambiente con el, no, con el Mauro. Además, Mauro está loco. No, así te estás llevando a nuestro invitado. El Mauro. Así me haces quedar con nuestros invitados. El Mauro, no, la verdad. De Mauro Sagas todavía no puedo decirlo. Al rato, quién sabe, ¿no? El Estadio Jalisco tiene esa esencia y por eso, bueno, nuestros amigos de Caosa tienen ahí un palco también donde llevan ganadores, donde están en todos los juegos del Atlas, estarán también en los de Leones Negros. Y bueno, pues vale la pena. Le mandamos un saludo. ¿Los Leones Negros también? Pues vas a ver que sí, después de ver este ambiente. Sí, hay que decirle a nuestros amigos de Caosa. Que lo pasen bien, ¿no? Claro. Sí, hay que llevar a los partidos de Leones Negros. Oye, por cierto, hay boletos para el Atlas contra el Puebla. Este es el único partido que tendremos. Llamadas a través del Twitter. Atlas contra Puebla de la zona de abajo. ¿Qué tiene que hacer? Mándenos un Twitter o llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla y díganos qué jugador emblema del Atlas para un tiempo regresó con el Puebla y otra vez empezó el Mejo a hacer, el Mejo. El Mejo. Es conocido, ¿pero cómo se llama? Es una banda. Es conocido como el Mejo. Bueno, ya que nos digan. Le mandamos un saludo, por cierto. Más pistas. Más pisos, que no importa que le hagas piojito, él no. No se inquieta. Que le toques por allá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, por cierto. A ver, ¿qué tú cállate, Chiva. A ti ni qué te. Sáquese de aquí. Sáquese, vámonos. Ponte a trabajar. Es que no hablan, no porque no tengan la respuesta, sino porque no quieren los boletos de Atlas ni regalados. ¿Y tú a quién le vas? A ver, ¿a quién le vas? ¿A quién? ¿Cómo que a quién? ¿O no le ves la cara? ¿Mejor equipo hay otro? ¿A cuál? ¿A Chivas? Por eso hace lo que hace este muchacho, ¿eh? A ver, Mayra, tráete a Mauro, por favor, a ver. Sí. ¡Que pase Mayra y Mauro! Oye, ¿qué baile? Oye, quedaron. Aquí está la pista de baile. Ahora sí que habría que preguntarle a Mauro si ahora que estuvo jugando en Perú no lo llevaron con señorita Laura, ¿no? Ah, ¿de veras? ¿No? Es muy famosa la señorita Laura. Dos meses nada más. Sí, para Libertadores. Para Libertadores solamente. Sí. Bueno, es que es muy famoso el programa por allá, pero bueno. La verdad que sí. Oye, ¿y cómo está Estudiantes con la llegada de Acevedo, Mauro? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuál es la diferencia de cuando estaba el Piojo? Sí, yo creo que cada técnico tiene su libro, ¿no? La verdad que... Miguel quizá tenía una manera de jugar y Acevedo seguramente tiene otra, pero de a poco creo que nos vamos adaptando y la verdad que hay un buen grupo. Creo que cuando siempre hay un buen grupo las cosas salen más fácil, ya nos conocemos y la verdad que por suerte nos está yendo bien, ¿no? Y cuando hay resultados ya, bueno, empieza a cambiar porque la presión que tenía el Piojo Herrera era tremenda, la que tenían ustedes en casa dejando ir puntos tremendos. Ahora ya, bueno, por lo menos sí, la verdad que creo que eso a veces cuando te acompañan los resultados ya
agarra uno más confianza, creo que eso es muy importante y bueno, ojalá que sigamos de la misma manera. ¿El que bien le pega? Este partido contra Pumas, que parecía que se les escapaba, ¿no? De hecho, tú eres el hombre que le da la posibilidad de rescatar unidades al equipo de Estudiantes, pero fue un partido que se complicó más quizá de lo que debía haber sido, ¿no? Sí, yo creo que sí. Nosotros tuvimos situaciones para quizá ampliar un poco más el marcador. Después hubo dos penales que ahí tuvimos media duda, no sé si fueron o no, pero bueno, creo que los árbitros son seres humanos también y se pueden equivocar como nosotros. Y la verdad que tuvimos situaciones, pero lo importante es que no se perdió, porque si se perdía quizá lo íbamos a lamentar un poco. Oye, Mauro, el arbitraje, ese punto, comparado por ejemplo con Argentina, ¿cómo andan acá los arbitrajes o cómo puedes comparar? Pero ¿se equivocan igual? No, sí, se equivocan igual. Creo que todos se equivocan, como le dije recién. Pero lo que tiene que el fútbol argentino, hay mucho más fricción. Wow. Hay mucho más golpe, hay mucha más cosa, entonces se deja jugar un poco más. Vos fijate que en el área acá se agarran un poco, pero en el fútbol argentino parece que están abrazados, ¿me entendés? Prácticamente. Y esas cosas le dan un poco más de libertad a los árbitros. Y eso ya debería sancionarse, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, tanto acá, en Argentina, donde sea, creo que eso es penal, pero hay mucha diferencia en ese sentido allá. De los equipos, Mauro, a los rivales que has enfrentado ahora que estás aquí en México, ¿quién ha sido el defensor así más, el que le da, más molesto, más de que dices, ay, voy con este que es bien mañoso? ¿Sí te has agarrado a...? Que te llegue a desesperar. Sí. No, que me llegue a desesperar. Que no. Te está picando las costillas. Sí. No, creo que siempre. Por cómo juega uno, creo que los defensores quizás a veces no les gusta o se piensan que uno los está gastando, pero es la manera de jugar que tiene uno. Y a veces sí hay mucha fricción. ¿Has llegado a los golpes en algún partido así de repente? Inferiores allá en Argentina sí he llegado. Porque como le estaba practicando a él, no había juego de línea. Entonces una vuelta me ha tocado que ha venido el balón y yo la he querido parar. Y el defensor antes de venir me pegó un codazo y me rompió la nariz. Pero sí pasa mucho con jugadores de esas características, ¿no? Mira, aquí estamos viendo los goles tuyos, Mauro. Estamos viendo goles que tienes con Estudiantes, algunos que has hecho. La verdad, pues bueno, no, es muy bonito siempre encontrarte con el grito de gol, con ese festejo, ¿no? El culminar una jugada, ¿no? Sí. Y te gusta pegarle media distancia. Sí, sí, la verdad que sí. Ojalá uno en lo particular piensa primero en que el equipo le vaya bien, crecer futbolísticamente y después en lo personal ir creciendo. Yo no me estanco, sé que he venido a una plaza muy importante, México, que sé que no es fácil porque han venido un montón de jugadores que quizás no han rendido. Y hoy por ello me estoy sintiendo bien y ojalá que siga de la misma manera, para seguir creciendo, ¿no? Eres un jugador que hablas mucho, Mauro, así con el defensa de ahorita te la voy a hacer y ahorita, espera, me deja. Hablas así en... No, soy medio que me enojo. Por ejemplo, en este partido con Pumas a Picolín en un momento ya había varias faltas seguidas. Y creo que no sé si estuve bien o mal, pero le dije, en un momento le dije, agarrala con la mano, por cierto, vas a voltear solo, le digo. Entonces sí, es desesperante, Picolín, ¿no? Soy cosa, pero sí, pero después queda ahí. Son momentos de partido que yo también los entiendo y son cosas que quedan ahí después. Bueno, vamos a la pausa. Estamos con Mauro Ceja. Regresamos con la broma, el fuera de juego. Pati Montes, recuerda, hay boletos para el Atlas Puebla. Mándenos un Twitter. ¿Qué jugador que perteneció al Atlas regresó después a jugar con el Puebla tras estar un tiempo parado y otra vez está en el Atlas? Ya muy fácil, más no se puede. El Twitter y los números de teléfono para los boletos de Atlas Puebla de la zona baja para el próximo sábado. ¡Hágala, rojinegros! ¡Hágala! Caosa, Centro de Aceros de Occidente, presentó.